las personas con discapacidad visual podrán volver a leer. Esa es la idea de un proyecto de ley que busca facilitar el acceso al conocimiento a 1.200.000 invidentes. La Odisea cuenta las aventuras de Ulises, uno de los héroes aqueos que participaron en la conquista de Troya. Obras como la Odisea hacen parte de la baja cifra del 2% de obras adaptadas a personas con discapacidad visual. Sergio Alejandro González es licenciado en Humanidades y Lengua Castellana. Tiene una discapacidad visual de nacimiento. Le ha gustado ahondar en el conocimiento, pero ha tenido dificultades ya que hoy la población ciega tiene restringido el acceso a muchos libros. Es un poco frustrante. La verdad es un poco frustrante porque, pues, como lo había explicado anteriormente, quiero leer el libro o quiero leer un texto que me hayan nombrado, que me pareció interesante, pero que por derechos de autor, pues, no está adaptado. Hoy en Colombia hay más de 1.200.000 personas ciegas con discapacidad visual. Muchas de ellas añoran poder tener un mejor acceso a textos académicos y obras literarias. Nos vemos supeditados o a que nos lean, o sea, contarle a alguien que tenga la paciencia y se siente a leernos, de pedir libros o escanear libros, a que nosotros las personas ciegas tengamos acceso a todo el universo de libros sin pagar derechos patrimoniales de autor y que la adaptación, bien sea en braille, bien sea grabada o bien sea en digital. En el Senado avanza la aprobación de un proyecto de ley que acabaría con esta restricción. Al ser aprobado el Tratado de Marrakech, se facilitaría el acceso a las personas ciegas a todas las obras publicadas. Las personas en situación de discapacidad visual van a tener una oportunidad muy grande, y es que los textos literarios puedan ser convertidos en método braille, y esto les va a dar posibilidad de poder trascender, de poder acercarse a toda la información, a comunicarse en el mundo. En los próximos días, esta iniciativa de inclusión social será debatida en la plenaria del Senado.